Un gusto. Muy buenos días a todo el país. Felices ya, terminando casi este mes de la primavera, sí. El mes del amor, de la amistad, y por supuesto no hemos querido dejar al margen este mes de darles dinerito, ¿no? Porque siempre uno en el mes de la primavera pues tiene muchos sueños también por cumplir, ¿verdad? Los jóvenes quieren garantizar un futuro, las familias también, y por supuesto, ¿qué más con la Lotería Nacional, que es el que te, de un rato a otro, pues te puede cambiar toda tu suerte, sí, de tu vida, ¿no? Exacto. Claro, y uno dice, ¿cuáles son los premios? Sí. ¿No? El premio mayor, ¿cómo puedo hacer? ¿Dónde puedo comprar? ¿Es para todo el país? Es para los 9 departamentos este sorteo, se llama Fortuna y Amor en Primavera. Este sorteo se ha invertido más de 361.770 bolivianos en premios, wow, tanto mayores como menores. Es decir, que no solamente los premios, Lorena, que aparecen en el billete son los ganadores o son los que van a salir premiados, sino también premios menores por terminaciones. Son más de 8.000 ganadores que van a ver este 30 de septiembre, este viernes 30 de septiembre. Así que todavía tienen tiempo, están en los 9 departamentos, repito, ¿no? En todas nuestras oficinas oficiales, en todos los puntos. Ustedes pueden desde el Google Maps, ya a través de este su celular, entrar a Google Maps y buscar punto de Lotería de la Nacional y les va a salir todos los puntos más cercanos donde se encuentren. Pero al margen de eso, como el mes de septiembre, Lorena, hay departamentos que han estado de aniversario, como sí, Santa Cruz, como Cochabamba, como Pando. Y bueno, lamentablemente no hemos podido hacer los sorteos regionales para esos 3 departamentos porque eran en un solo mes, así que hemos traído una promoción especial que les quiero también mostrar para esos departamentos. Es una promoción empresarial que va casado justamente con este billete de la primavera. Ya. Con 2 billetes de este primavera, ustedes pueden acceder a este sorteo gratuito de electrodomésticos, donde se va a sortear frigobares, licuadoras, microondas, lavadoras, bicicletas, parrillas, ¿no? Todo lo que está, o juegos de ollas, audífonos para los más jóvenes, ¿no? Y bueno, es un combo muy, muy interesante para que ustedes puedan comprar el billete y acceder. Con 2 de esos acceden gratuitamente a este sorteo que va a ser el 3 de octubre. Ah, ya, 3 de octubre. Sí, pero... O sea, ya no más también, ya la no siguiente más, semana. La siguiente semana por la compra de este billete. Así que todavía tienen tiempo Santa Cruz, Cochabamba y Pando de poder formar parte de este sorteo gratuitamente, automáticamente ya serían parte, ¿no? Ahora, yo siempre digo, y lo decía, la lotería siempre nos está sorprendiendo, lo hemos visto también en imágenes, incluso a través de nuestro medio de comunicación, no solamente usted podría ser ganador de alguno de estos premios, sino que también con la compra de uno de estos billetes estamos ayudando a otras personas, ¿verdad? Así es, la lotería en realidad ese es su fin, ¿no? Claro. Muchos dicen, la lotería ayuda una parte de lo que recaudan, no, no es una parte. La lotería se ha creado justamente para recaudar recursos y hacer ayudas benéficas a los más necesitados. Es lo que estamos haciendo, Lorena, y hasta la fecha te comento que ya tenemos más de 1.700 familias que hemos ayudado en el tema de hospitalario, en el tema de beneficencia, en el tema de solidaridad, ¿no? Y han sido beneficiadas a nivel nacional en los 9 departamentos. Así también cerca de 20 mil ganadores a nivel nacional que ya hemos pagado también premios de la Lotería Nacional, tanto premios mayores como también premios menores, y hemos dado fuentes de trabajo también como agentes de venta a más de 648 personas que se benefician también con la Lotería Nacional. Tú ves por la calle a veces a personas con discapacidad, ofreciendo billetitos de lotería, cómprenle. Cuando usted ve a un cieguito, a alguien que está vendiendo billetes, es porque realmente le está generando recursos para llevar el sustento diario a sus familias, ¿no? Exacto. La lotería les paga justamente por esas ventas, así que mientras más vendan ellos, más recursos tienen para las familias. Claro, y de esta manera no solamente usted podría llevarse uno de estos premios, sino que también estamos pensando en ser solidarios, siempre con este gran corazón que se caracteriza cada uno de los bolivianos para poder colaborar, ayudar a personas de escasos recursos. Y bueno, entonces usted ya lo sabe, los puntos autorizados, incluso si usted también ve personas que estén en la calle vendiendo estos billetes de lotería, simplemente deben comprar por 20 bolivianos el sorteo el 30 de septiembre, ¿verdad? Desde hoy hasta el 30, es este viernes, así sí, que no se pierdan, apurarse a comprar. Y si usted está en casa y no puede salir por algún motivo, no ha podido comprar, pues desde su casa entre a www.lotería.nacional.com
www.tienda.lonabol.com y ahí usted va a poder comprar ya su billete de manera virtual y entrar al sorteo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Siempre es un gusto poder recibirte, siempre con estas novedades, pero sobre todo con este lindo trabajo que vienen haciendo de ayuda solidaria, donde incluso hemos visto que se han entregado sillas de ruedas, alimentos, entre otros aspectos, a todas aquellas personas que realmente también necesitan un granito de arena, un empujoncito para poder salir adelante. Muchas gracias. No, gracias. Que sea un gusto. Y suerte a todos los bolivianos que han comprado ya el billete de Fortuna Amor en primavera. Suerte, entonces. A todos los que compraron y compren también sus billetes, quienes aún no lo hicieron. Muchas gracias una vez más. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Buen inicio de semana. Bien, usted ya lo sabe, no se quede sin su billete. Tenemos más al otro lado del estudio. Ariel.